Buenas, gente. Bueno, y mis felinos y felinas, ¿cómo andamos? No sé por qué primero digo gente y luego felinos y felinas. ¿Cómo andamos? Vamos a empezar con Katana Zero, ¿vale? Ya que me quedan pocos episodios por subir de Carrion y del otro. Voy a empezar a grabar esto ya, para tenerlo. Así que vamos a ver qué tal está este juego que Indy que lo rompió en su momento. Vamos a probar. A ver, quedan 10 días. O sea, 10 episodios, quizás. A ver, háblame de nuevo de los tipos enmascarados. Entiendo. Entonces, comencemos por el principio. ¿Qué demonios? ¡Eh, colega! ¿Por qué te has...? X. Vale, es verdad. Se podía rebotar las balas. Eso me acuerdo que lo vi en un vídeo. Vale, moverse. ¿Puedo moverme? Vale, puedo moverme también con esto. Total, si es para adelante y para atrás. ¿Puedo saltar? Sí. O sea, me refiero, si podía rebotar, que era otra. Vale. Ah, amigo, vale, hay que romper. Ok. Y. Y va. Vale, voy a echar un traguito de esto. ¿Has llegado ya? Ya casi estoy. La ventana de oportunidad se está cerrando. Tendrás que actuar con mucha rapidez. Tiene el científico angular del interior de la fábrica. Prosigue, supongo. Libéralo y nos encontraremos en el punto de extracción lo antes posible. Entendido. Utiliza tu precognición para eliminar cualquiera en tu camino. ¿Precognición? ¿Qué coño es eso? Y recuerda, ¡no quiero supervivientes! Vale, hay que matar a todo el mundo, perfecto, me ha quedado claro. Katana Zero. Me ha quedado clarísimo, hay que matar a todo el mundo. Vale. Escuchando, música. Espero que esta música no tenga copy, porque voy a bajar el juego, si no... Bueno, espera, ¿puedo bajar lo que es el volumen del juego? O sea, el volumen del sonido, volumen de la música. Por si acaso. Se sigue escuchando un huevo, ¿no? O sea, no, gráficos no. Ah, vale, que no sea... Vale. Voy a dejarlo en 35. No, un poquito más. 40. 45. Sí. Vale. Ok. Vale. ¡Eh, gato! ¡Gatito! ¡Oh! ¡Que acaricio el gato! ¡Que acaricio el gato! No me lo creo. Mi gato en el juego, tío. No, ya está, el juego me ha enamorado. Me ha enamorado. Me ha enamorado totalmente el juego. Sí, eso debería saber. Vale, lo entiendo. Ahora entendía una teoría que había por ahí. De que decían que realmente cuando mueres en el juego no mueres, pero vale. Vale, a ver. Vale. Vale, este es el esquive. Sí, eso debería valer. ¿Veis? Es a lo que me refiero, o sea, el personaje no se muere, sino que esto que estoy haciendo es como... Vale. Joder, majo. Ah, vale. Vale. Perdona. Ah, vale. Ah, amigo, vale. ¿Puedo tener un tiempo bala? Perfecto. Vale, por ahora es difícil, pero tengo que ser más rápido, ¿eh? Casi me da. Vale. ¿Y este? He oído alboroto abajo, pensaba que era el repartidor de pizza, ja.
He venido a liberarte. ¡Ay, por! Y empezaba a tener antojo de pepperoni, a ver si puedo ponerme de pie. Está hecho mierda, ¿no? El pavo. ¡Oh! Empezaba a pensar que no lo iba a contar. Gracias. Vale, ¿me sigue? Vale, me sigue. ¡No! ¡Escuadrón suicida! ¿Cómo nos la ha reventado la cabeza, macho? ¡Killjack! ¡Espero que lo hayas grabado! ¡Chicos! ¡Hora de sacar la basura! ¡Cuidado con los láseres! Vale. ¡Gilipollas! Uy, debería haber quitado el láser, ¿no? Quiero mirar una cosa. Ah, vale, no. Es que pensaba que si le daba dos veces, hacía un dash. Vale. Han reventado la cabeza. Tus jefes están descontentos con el con que el objetivo de la misión haya muerto antes de su extracción. A ver, le ha reventado la cabeza a otro. Vete a casa y descansa. Mañana recibirás una nueva tarea. Vale. Es que, tío, le han reventado la cabeza. No es culpa mía. Mira, es mi casa. Pero mi casa es la de la derecha. A ver. ¿Encender la tele? Sí, ¿por qué no? Vamos a ver lo que echan en la tele. El número de muertos o heridos en una fábrica abandonada del tercer distrito asciende a menos a 12, vale. Ah, me puedo mover. Entre las víctimas mortales se encuentra Davos Bay, un científico del gobierno que llevaba 3 semanas desaparecido. El que me imagino que estaba intentando rescatar yo. La policía ha desvelado pocos detalles sobre la matanza, pero ha asegurado que parece vinculada a la acción de bandas. Claro, lo saben. Otras noticias del día. Y ya está. Una fuga de líquido refrigerante en la planta procesadora de la nueva Meca ha contaminado todos los sistemas de agua del tercer distrito. Se insta a los residentes del tercer distrito que no utilicen el agua corriente hasta que se haya contenido dicha fuga. O sea, que no puedo beber agua, vamos. Eso incluye beber agua del grifo, ducharse, regar o dar de beber a la mascota. Lo más importante. Que es la mascota, no tú. Las autoridades de la Junta creen que la situación quedará bajo control en cuestión de 12 horas, ¿vale? Hostia, vaya fiesta que se montan esos tres. Otras noticias del día. Bueno, me falta leer. El asesino que se en serie conocido como el dragón sigue en paradero desconocido. Ese me da que voy a ser yo, ya veréis. Si dispone de información útil para localizarlo, contacte con su representante local de la Junta. Hostia, pues esto es bastante interesante. Esperar a que pase toda la información, El número de muertos o heridos en una fábrica. Vale, ahí. Ahora repite lo mismo, ¿no? Beber el té de hierba. Venga, vamos a beber un poquito. El té de hierba estaba bastante bueno. ¡Pizza! ¿Quieres dormir? Ah, ¿por qué no? Mientras veo la tele. Si la gente de al lado me deja dormir, porque les voy a cortar la cabeza. Eso sí que les deberían de matar, tío. ¿Qué puño? ¿Ve? ¡Ah! ¡Toma! ¡Y! ¡Toma! ¡No! ¡Hostia! Hostia, mi pequeña cabrita versión katana cero. Que conste que mi pequeña cabrita salió antes, Por favor, adelante, toma asiento. ¿Cómo ando, tío? Tienes buen aspecto, pese a las circunstancias de anoche. ¿Comenzamos? Ya hace 2 meses que reducimos tu dosis a la mitad. ¿Sigues sufriendo alucinaciones? He vuelto a tener pesadillas. Sí, ayer tuve una pesadilla. Ya veo, podría ser un efecto secundario de tu tratamiento. Hablemos de los sueños. Estoy jugando a la pelota. Y apareció un tío extraño, se transformaba en un bicho gigante. La sombra que entra en la habitación, háblame de eso. No sé, dijimos. Ah, no, por la máquina. A lo mejor la sombra era el operario de la máquina. Creo que era un científico. A ver, puede ser. ¡Ah, mira, le he dado forma ya! Sí, es probable que esa persona no quisiera hacerte daño. No deberías temerla. Yo solo quiero mi medicina. Sí, hoy ha sido muy paciente conmigo.
O sea, me trata como si no tuviera paciencia, ¿eh? ¿O no? Se nos acaba el tiempo. Voy a por tu historial. Este tipo de juegos me gusta porque... por las decisiones, ¿no? ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Droga! ¡Woo! Has estado muy, muy cooperativo en esta sesión. El dossier contiene información sobre la tarea de esta noche. Mañana hablamos. ¿Puedo seguir hablando contigo? ¿Hay algo por aquí? Es una foto de mi familia. Mi mujer, Ainaz, y mi hija, Tricia. A lo mejor algún día os conoceréis. ¡Puede ser! Nunca se sabe. Siempre se conoce a la gente en este mundo, el mundo español. Vale, primer objetivo. George Rose, multimillonario de la tecnología y filántropo bien considerado. Presidente de la Fundación Nueva Meca para la reconstrucción posbélica FNMPR. O sea, RP, perdón. Implicado en el tráfico clandestino de material y drogas de guerra, altamente protegido. Precaución, vale. Ahí, vaya. Inspector Gadget. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Ya me iba. ¡Caray! ¡Qué atuendo tan interesante! ¡Se llama cosplay! ¡Venga! ¡Oh! ¡Me encanta el anime! ¿Y de quién se supone que vas? Pikachu. Obviamente es Shinji Sakurai del ex. No sabía que eso existía. Pero Pikachu no. ¡Mola! ¡No me suena! ¿De qué va? De batallas de peonzas. De juego de cartas infantiles. Batallas de peonzas. Me encantaría verte menear esa peonza. ¿What? Apartamento 634. Que tenga buen día. ¿What? ¿What? Me encantaría ver moverte tu peonza. Pero tía, o sea, ¿ser recepcionista? ¿Te pone cachonda o qué te pasa? O sea, baja los humos, hija, baja los humos que me acabas de conocer. Me cago en la leche, tú. Me ha gustado, pero hostia. Vamos a empezar. ¿Por aquí se puede ir? No. Hostia, chaval. Vale, que sale algo de aquí, seguro. Esto no funciona. Pulsa cualquier botón. Vale. Vale. Voy a matar a este primero. ¡Jefe! ¡El dragón! ¡Está aquí! ¡De la puta alerta! Torre en arma, vamos. O sea... Sí, eso debería valer. Vale. Vale. Ah, vale, puedo coger objetos. Perfecto. Vale, no, no es por ahí. Voy a tener objeto cogido. ¿Hay coleccionables? No. Igual no hay coleccionables, eh. Vale, el tiempo bala. Por lo que veo tiene barra arriba. Así que... ¡Hostia! Vale, no lo he visto venir. ¡Eh! ¿No tengo mi objeto? No. No tengo mi objeto, ¿eh? Me lo han quitado. Vale, tengo otro objeto ahí. Por gilipollas. ¡Eh! Perdona, perdona, perdona. He lanzado el objeto, no lo he cogido. ¡Ay, por Dios! ¡Eh! ¡Hostia! Es complicado, es complicado, es complicado. Vale, vamos a ponernos serios. Es que intento practicar el lanzamiento de objetos. ¡Hostia! ¡Me da! Perfecto. ¡Ajá! Lo que me jode es que no se queda con el objeto en la siguiente partida. O sea, en la siguiente parte. Oye, ¿quién ganaría una pelea? Entre el dragón y Terry el Cachas. Te digo la respuesta. ¿Estás de broma? Terry el Cachas tiene hasta las piernas musculosas.
Ya, pero el dragón puede desembrar a 12 hombres armados con solo una espada. Eso, ¿por qué habla así, tío? Supongo que ganaría el dragón. Ya, sí, amigo. Por supuesto que ganaría yo. ¡Ah! ¡No lo he visto! ¡Sale de la puerta! ¡Me he asustado! ¡No lo he visto, tío! Tío. ¡Oh! ¡Oh! ¡Que disparan en diagonal! Vale, no lo sabía, ¿eh? Vale, vale. A ver, estamos practicando, ¿eh? O sea, hasta pillar el truco ya. Perfecto. Vale. A ver. Es por la puerta, vale. Vale, estamos practicando, ¿eh? Luego aparecerán cosas nuevas, me irán matando, iremos conociendo. Vale. ¿Esto? Vale. ¡Ay! ¿Por qué no ha hecho el giro, tío? No ha hecho el giro. No ha hecho el giro, no sé si lo habéis visto. No me la ha hecho. No pasa nada. A ver, es que hay que ser muy rápido y muy lanzado, ¿eh? Pónmela. ¡No! Quiero mi... Vale, puedo cogerla más de una vez. Vale, no puedo llamar al ascensor. Me lo imaginaba tener que matar a la peña. Casi. ¡No, no! ¡Hijo de puta! Ah, puedo ir por aquí. Lo que me gusta es cómo rebobina, tío. Hostia, tío, ¿eh? Complicado, ¿eh? Hasta más no poder. Vale, vamos a ver. Tengo que calcular... Mierda. Tengo que calcular la distancia, tío. ¡No! Tengo la distancia, tío. La distancia de este ataque. Ah, vale, que me tiro para adelante también. A ver. Tengo que calcular mucho la distancia. ¡Jajai! ¡Oh! ¡Tenía! ¡Hostia, chaval! ¡La bala! ¿Habéis visto cómo me ha lanzado la bala hacia el láser? Vale. ¿Veis? Ajá. Ah, vale, que lo cojo automáticamente. Genial. Vale, me quito los cascos y habla. Entiendo por qué estás aquí. No pienso darte la satisfacción de matarte, de matarme. Oh, no eres quien yo esperaba. Me sorprende que quede más de uno de los tuyos. ¿Más de uno? ¿No lo pillas? Bueno, da igual. Cometimos muchos errores durante la guerra. ¿Tus últimas palabras? Lamento el dolor que he causado a través de ti. Hasta siempre. ¡Eh! ¿Se ha suicidado de verdad? ¡Se ha suicidado de verdad, el cabrón! ¡Se ha suicidado de verdad! No le... Buah, a que por no matarle me van a decir, ¿no? Es que no la has matado. Ya verás. ¡Oh! ¡Ah, el cabrón que subía por el ascensor! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Alto! ¡Se han escuchado disparos en este edificio! ¿Tú quién eres? ¡Oh! Es uno de nuestros huéspedes. Pues vuestro huésped parece estar cubierto de sangre. ¿Cómo lo explica? He matado a mucha gente, en realidad son productos de baño. Cosplay, cosplay. Es cierto, dijo que era Shinju Sakamura de XVS X Sakurai Redux 2. Pues nada, tiene suerte de que la prohibición de atuendos pésimos de cosplay se aboliera el año pasado. Puedes irte, o sea, que el cosplay estaba prohibido. Nena, gracias por librarme de esta. Nos vemos. Si quieres ver cómo manejo a mi peonza, vente pa' mi casa. ¡Ah, que me habla! Que tengas un buen día, grandullón.
¡Carita feliz! ¡Con guiño y todo! Muy grande, ¿eh? La recepcionista muy grande, ¿eh? Tu jefe está contento con tus resultados. Ah, mira, bueno, es que al final murió, ¿no? Vete a casa y descansa. Mañana se te asignará un nuevo cometido. ¿Qué demonios? ¿Me estaba siguiendo alguien? ¡Eh! ¡Es Puka! ¡Es... ¡Eh! ¡Mira por dónde vas! ¿No te conozco? ¿Eres tú quien hace tanto ruido? Esos son los que tengo yo al lado. ¡Oh! ¡Pues son lo peor! Yo vivo al otro lado del pasillo. ¿Y tú? Vivo justo a tu lado. ¡Oh! ¿Ese cuchitrín? Supongo que somos vecinos, entonces... ¡Bueno! ¡Me aburro! ¡Hasta otra, vecino! Adiós, Puka. Era Puka, ¿eh? O sea, literalmente. Tío, estos o están... Una macabra escena en el hotel Murdrock. Vale, voy a beber mi té de hierbas. En lo que parece ser un acto relacionado con bandas, al menos 28 muertos. Hostia, no conté. ¿Realmente mato 28 yo? Entre ellos, el excéntrico multimillonario Josh Rose. Que murió tras precipitarse por el balcón de su lujoso cabético. ¿Os dais cuenta de que sí que veo a los que están de fiesta, pero a la niña no la veo? Hasta el momento la policía no tiene pistas. O sea, da que pensar. Igual la niña no existe realmente. Pero todo indica que se trata de un ataque a gran escala, perfectamente orquestado. Hostia, me libré con lo del cosplay y me libré literalmente, Se ruega a los ciudadanos que permanezcan en sus casas. Otra noticia del día. A ver qué dicen. ¿Quiere perder peso rápido? Un empleado de la limpieza podría haber dado con la clave. Es como el mítico anuncio, ¿no? Sintonicenos a las 11 para escuchar estas extraordinarias noticias. Otra noticia del día. Vale, la de la macabra escena. O sea, dan dos noticias por escena. Vale, yo lo voy a parar aquí. Me está gustando el juego. Vale, espera, después de esto, ¿vale? Voy a pararlo aquí después de esto, porque si no... ¿esa no es Puka? ¡Joder! ¡Que me han disparado! Vale, esos ya se han ido a trabajar, ¿no? Quedan 8 días. El juego entonces no es muy largo, ¿no? Si hago 2 días... Por favor, adelante, toma asiento. ¿No puedo grabar? Epa. Si me voy al menú y continúo, se queda ahí. Fábrica. Sí, veo que sí. Club, hotel. ¿Club? ¿Cómo que club? Ah, vale, claro, la fábrica, el hotel, el club. Si la pongo, empiezo desde donde lo dejé o me he jodido una escena. No sé si es aquí. A ver. Es para probar. Vale, sí, vale. Pues lo dejo aquí, ¿vale? 23 minutitos. Me ha gustado mucho. Voy a grabar otro ahora mismo porque me apetece muchísimo seguir esto. Y así tengo dos, porque ya estoy a punto de terminar Bloodstained y Carrion. Y no tengo esta serie preparada. Tengo otra, pero no esta. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio que yo voy a grabar ahora. Pero vosotros veréis la semana que viene. Hasta la próxima, felinos y felinas. Oh,